Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio de Venid, adoremos al Señor,
los evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las liquidaciones de los profetas. Contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y
ensálzalo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito es el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los alabarán su inteligencia, su fama vivirá por generaciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel con su creador, los hijos de Sion por de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera de Corintios. Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazasteis, el mismo que os mantenéis firmes todavía, y por él que estáis en camino de salvación. En primer lugar, os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Salud, nos salud.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así de la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Aclamemos a nuestro Salvador, que ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y supliquémosle diciendo, confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que por medio de doctores santos y eximios has glorificado a tu Iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Confirma tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que por la oración de los santos pastores, que a semejanza de Moisés oraba por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles, purifica y santifica también ahora a tu santa Iglesia por la intercesión de los santos. Confirma tu Iglesia en la fe y en la caridad. Tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu Espíritu los consagraste como ministros en bien de tus hermanos, llena también de tu Espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Confirma tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que fuiste la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre
viva alejado de ti. Confirma tu iglesia en la fe y en la caridad. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que con su predicación y sus escritos revelara al mundo tu amor hacia los pobres, concede a quienes nos gloriamos de ser cristianos vivir unidos con un solo corazón y una sola alma, y haz que todos los pueblos lleguen a contemplar a tu Salvador, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Muy buenos días a todos. Buenos días, padre. Bienvenidos, hermanas, hermanos peregrinos, a un encuentro más con Dios, nuestro Padre Celestial. Y el encuentro siempre son momentos, espacios privilegiados, como este, en este lugar, en esta casa de la Iglesia, casa de Dios. Es un lugar privilegiado de encuentro con Él, donde la anfitriona es María Santísima, que quiso que se le llamara de Guadalupe, para ella manifestar lo que trae en su santo vientre. Lo mejor que ella puede hacer, además de escucharnos, alentarnos e interceder por nosotros, es darnos a Cristo el camino que salva. Este es el encuentro con María para que nos lleve a Cristo Jesús. Bienvenidos todos. Hoy vamos a tener en cuenta, pues, a todos los enfermos, y ojalá que empecemos ya a entender que la enfermedad no solamente es el cuerpecito famoso. Estamos muy pegados a la piel, a la tierra, y no podemos más que empezar por ahí. Pero trascendamos un poco más. También es la mente, también es la cultura, también son el mundo interior de espíritu, es el mundo de los vínculos humanos, que todo tiene que buscar salud, plenitud, armonía, para estar contentos, realizados y en el camino que nos puso Cristo. Desde esa perspectiva vamos a tener presente a nuestros enfermos, y ahí cabemos todos. Vamos a tener en cuenta a un hermano sacerdote, Jesús Gutiérrez, quien está convaleciente de una reciente operación, y también por el hermano Filemón, sacerdote, a su servicio en esta basílica, que, pues, como es, todos tenemos nuestros miedos, y cómo no, pero también nuestras esperanzas, para que la vida que Dios nos dé sea para servir. Tenemos presente también a José Luis García, y a cada uno que, aunque no seamos conscientes de lo que necesitamos para tener mejor salud, que el Señor nos lo dé, para que desarrollemos de una manera más armónica y no estorbemos a nadie, y menos a la salvación. Todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, pidamos perdón por cuantas veces, sabiéndonos miembros de la Iglesia, que nació para que fuera señal de la presencia de Cristo, continuadora de la evangelización en el mundo a través del tiempo y las culturas, a veces nos quedamos como miembros de una religión X, y no somos eso, no aspiramos a ser miembros de una religión X o Z, con todo el respeto a todas las religiones. Es a un camino que se llama Cristo Jesús, y que tiene que ver con la cultura cotidiana, la vida en la tierra, para poder trascender a la eternidad. Y a veces olvidamos esto que es fundamental. San Lucas nos va a recordar estos asuntos. Pidamos perdón. Digamos, asumiendo responsablemente, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor,
gloria a Dios en el cielo. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Esta es la sabiduría que necesitamos entre tanto barullo, tanta búsqueda que nomás nos deja insatisfechos. Aprendamos a escuchar esto y algo irá cambiando en nuestras vidas. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo,
me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tiquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu.
del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Pues ya nos dimos cuenta todos de que la Iglesia Universal está haciendo recuerdo cariñoso, agradecido a Dios, que es fuente de todo don y que no deja de dar lo necesario a su Iglesia para que ésta cumpla su misión, que para eso fue creada, para el Evangelio. Y hoy estamos celebrando, por lo tanto, a San Lucas, un hombre de gran talla cristiana, un hombre apóstol por su esmero evangelizador, por su testimonio hasta dar su vida, y también un hombre de cultura que todos sus dones lo puso al servicio del Evangelio, a tal grado que, inspirado por el buen Dios, nos dejó dos hermosos y muy fundamentales escritos del Nuevo Testamento: el Evangelio según San Lucas y Hecho de los Apóstoles. Es muy importante, y quisiera dejar claro en primero, que el mensaje esencial del trocito del Evangelio es Jesús, que, habiendo escogido y preparado y enviado a la evangelización a los 12, pero también elige a otros más. Ojo con esto: a unos 72, que significa muchos, muchos más, junto con los apóstoles, los 12, y en el centro Cristo, su espíritu evangelizador, formador de la Iglesia, muchos más, por no decir todos los que formamos la Iglesia de Cristo, somos esos 72 enviados permanentemente a vivir
a testimoniar, a ofrecer el Evangelio, el único Evangelio de Jesucristo, que muy bien Pablo, con palabras fuertes, duras, a tiempo y destiempo, incluso llegó a decir: maldito sea el que les predique otro Evangelio distinto al que les prediqué y que el Señor me ha revelado para su salud. A esto debemos estar abocados. Que en la historia vamos tomando estructuras, formas acertadas, no tan acertadas, en su administración, en su estructuración, en su normativa, bla, 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 bla. Es necesario. No somos niños, no somos adolescentes para decir que no necesitamos esas expresiones históricas, sociales. Son necesarias, pero tampoco sacralizarlas tanto. Porque todos son medios, absolutamente medios, para lo esencial que es evangelizar. Todo lo que ustedes sepan y se atrevan a saber en una historia verdadera, equilibrada de la Iglesia, todo ha sido para evangelizar y todo será para evangelizar, aunque a veces se nos olvide y pareciera ser que somos productores de ciertas cosas históricas y las salvaguardamos más que la propia vida, cuando que son solamente medios. Incluso las personas somos medios para que en el tiempo y en el espacio, en las culturas y circunstancias, resuene la voz de Cristo y cada uno y cada pueblo diga, si quiere o no, la oferta de salvación de parte de Dios. Punto. Y es muy esencial, pues, este envío de los 72 que somos nosotros, laicos, consagrados y pastores, con la especificidad de cada uno, una tarea importante para el bien común de la Iglesia. Ese es otro asunto que viene a enriquecer la única y permanente tarea de todos: evangelizar permanentemente. Y luego, como le caracteriza a San Lucas, sumamente realista, haciéndose eco de las palabras de Jesús, según la tradición de los primeros cristianos, él subraya la importancia de la evangelización, pero en situaciones bien concretas, nada fáciles, sumamente riesgosas, incluso con el eventual desenlace de una muerte de martirio, como Jesucristo, el Maestro. Por eso habla que si vestidos de corderos, pero son lobos rapaces, atención, pero siempre con una actitud benevolente, nunca de imposición, nunca amenazando, nunca dejando caer fuego del cielo, como querían aquellos coléricos Juan y Santiago, que les hizo un paro rápido Jesús, porque para eso no se nos dio autoridad, para tronar y menos tronar dedos y mangonear vidas o condenar. Para eso no se nos dio el poder. Tenemos mucho poder en la Iglesia, pero es para evangelizar con amabilidad, claro y directo, sencillo, con el ejemplo, con amabilidad. Por eso dice: vayan mensajeros de paz, no vayan ahí mañosamente procurando gente para llevarlo a su molino. No, no dice eso. Dice: vayan sencillos, prácticamente pobres, pero firmes, felices, alegres, amables, proponiendo la buena nueva del Evangelio. Esa es la tarea. Y de buena manera, de buena gana, es lo que está diciendo. ¿Quién es este, pues? De este hombre, como de muchos más, no se escribió. Apenas de los grandes héroes, y que luego los convierten en leyenda y mitos en aquel mundo de aquel entonces. Algunos de ahí se agarran para decir tonterías que no existieron aquí, que fue que vino. Pues claro, el movimiento de la evangelización de Jesús es muy marginal a la vida de la gran ciudad de Jerusalén, muy distinto a la vida acelerada, estructurada y muy vaporosa del Templo de Jerusalén. Nació, para que entendamos, como en un mundo de rancherías. Nació, como muy bien decía, una semillita, un carpintero tocado, enloquecido del amor de Dios y el amor al prójimo.
aparece entre los hombres como profeta, como maestro, anunciando el Evangelio. Así fue Jesús y así fueron sus apóstoles. Por eso no hay nada escrito, ni biografías, ni mitos, ni mitotes en torno a ellos, más que el humilde testimonio de su palabra, que algo los movió profundamente y los llevó a mover a otras conciencias. Y esto es más real que cualquier biografía individual. Apenas una pincelada, y qué bueno. El bueno de San Pablo habla de una manera coloquial con su amigo y hermano Timoteo acerca de lo cotidiano, de la vida del Evangelio, como te encargo mi abrigo, el herrero me anda ahí difamando, como sucede hoy y siempre, por desgracia, ¿verdad?, en la misma iglesia incluso, y de los más cercanos, para mayor dolor. Pues sí, pero Dios le dará su merecido a cada uno, aunque algunos cínicos ya no crean en eso. Habla de esas cosas, habla que está con él Marcos y Lucas. Es la noticia que tenemos. Y escribió Lucas, un hombre seguramente de origen pagano, culto, un hombre que de veras entendía el mundo mediterráneo, la Pax Romana, un hombre convertido, un hombre que escuchó lo que creía y celebraba las primitivas comunidades de la iglesia, y de ahí retomó con lo esencial de la predicación de San Pablo, nos puso esas pinceladas. Fíjense nada más. Es el único que nos habla un poquito más de los rasgos de María Santísima, la Madre del Redentor. Es el único. Por eso vale la pena leer y releer el Evangelio según San Lucas. Es el único que escribe sobre el samaritano, clave fundamental, no solamente en el modo de enseñar de Jesús, sino la enseñanza misma de la misericordia, porque Dios es amor, es misericordia. Es el único que nos da un texto hermosísimo literariamente, y ya no se diga a nivel de buena noticia, la parábola llamada así del hijo pródigo. Porque San Lucas es el que percibe al mismísimo Cristo del que hablan los otros tres evangelistas, pero este matiza el Dios de la misericordia, que lo envió a Jesús para, con misericordia, con amabilidad, con ternura, con hondura, todo él diera su palabra hasta la cruz. Por eso, quien quiera de veras catequizarse, evangelizarse, hoy por hoy tiene que tomar entre sus manos el Evangelio de San Lucas y entender entonces por qué está tanto insistiendo este Papa Francisco con la misericordia, con la amabilidad, con lo sencillo, con lo directo, con el aterrizaje de una fe, de un culto, de una moral cristiana. San Lucas es fundamental en su manera de ver y allegarnos a Jesús. Y basta de tener ya consejas populares, o aún a veces consejas, aunque muy doctas, pero son consejas después de todo, porque no coinciden con la imagen que Jesús nos dio del Padre Celestial. Leamos a San Lucas si queremos tener una idea completa de Jesús, además de los otros tres evangelios. Y si alguien todavía tiene tiempo, humor y le gusta la buena literatura, está pues la novela de Taylor Cadwell, Médico de Cuerpos y Almas, que no me va a dar nada más histórico de él, pero me va a ayudar a entender a ese hombre que seguramente pasó por semejantes caminos en ese seguimiento a Jesús y que nos dejó este tesoro de este santo evangelio. Ya es tiempo de tomar en nuestras manos el Evangelio. Ya es tiempo de vivir conforme a Cristo y sentirnos parte de los 72 misioneros permanentes, laicos, consagrados y pastores.
No quiero decir más, porque entonces empezamos a exagerar la nota, a inflar y a hacer mitos y mitotes. Con esas pinceladas de San Lucas, el que quiera entender sabe de qué va la misión de Cristo, de la Iglesia, en el mundo que nos ha tocado vivir. Que María Santísima, la ternura hecha mujer, hecha madre, maestra, amiga, hermana, nos enseñe lo que no ha sabido un pastor. Que ella pues nos diga cómo creer y seguir al que nos ha revelado que Dios es misericordia infinita. De pie, por favor. Imploremos al buen Dios para que, conforme a esta fe recibida y celebrada, iluminada por este Evangelio, lo vivamos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles, sea en el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir el cielo nuevo y la tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que la luz de la fe dé ánimo a los que sufren y la esperanza del reino anunciado por los apóstoles alivie el sufrimiento de los que lloran. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar la fiesta de San Lucas, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia, que ocupan hoy el lugar de los apóstoles. Oremos. Te rogamos, Señor. Por José Luis García, para que Dios lo ayude en su salud e intenciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Jesús Gutiérrez y por el Padre Filemón, más allá de lo muy humano, deseo de aferrarnos a la vida y tener los miedos, la esperanza sea más fuerte de querer vivir para el Evangelio. A sus 80 y tantos años de estos hombres, se sigan entregando al Evangelio, que para eso nacimos, para eso somos ministros. Te rogamos, Señor. Mira pues, Padre bueno, lo que hay en cada corazón y hoy toda tu Iglesia te pide. Da lo que más convenga para cumplir la misión que se nos encomendó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Yeah.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la festividad de San Lucas nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el apóstol San Lucas y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hablemos pues con nuestro Padre misericordioso, para que aprendamos a ser misericordiosos unos con otros. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Oh,
De pie, por favor. Oremos dando gracias. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios misericordioso esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.